Bien, bien, llegamos bien. Estamos un poquito cansados por el viaje y por haber terminado hace no sé, menos de 24 horas del partido anterior. Pero bien, bien, confiados y ahí contentos de estar acá y si Dios quiere estar a la altura de la circunstancia contra una gran selección. ¿Esa de Perú lo vio jugar contra ahora que hemos jugado con Nicaragua? Sí, lo mismo con Nicaragua, me parece que hicieron un buen partido. Creo que en Nicaragua les planteó también un buen partido, especialmente en el segundo tiempo, ya cuando iba a Perú 2-0. Así que, bien, nosotros tendremos que tomar los recaudos necesarios y prepararnos porque va a ser un gran partido, creo que va a tener un gran marco también. ¿Llega con el equipo completo? ¿El público Sí, dominicano? bueno, nos falta Adorni Romero, que es nuestro nueve titular, y Darlin Reyes. Pero bueno, los muchachos que llegaron hicieron un gran trabajo, así que estamos bien, creo, contentos y listos. Partido contra Aruba, ¿qué sensación le dejó usted, profesor, con respecto a lo que ustedes están buscando, el objetivo? Sí, que estamos creciendo, estamos madurando como equipo y estamos, creo que, formando algo lindo de cara a lo que se viene. Obviamente de Perú, bueno, me imagino ahí los jugadores experimentados, ¿no? Que tiene acá la selección peruana, ¿no? Cuidarse de ellos, ¿no? Sí, La Padula, Guerrero. La Padula, Guerrero, Cartagena, Advíncula, tienen varios, así que hay que tomar los recaudos necesarios y tratar de anular los circuitos que tienen de juego y nosotros ser finos también cuando tengamos la pelota. Señor profe, yo le pregunto sobre el partido, ¿cómo se imagina el partido el día martes? Y me imagino un partido que Perú se va a venir con todo porque juega en casa y la gente lo va a empujar y nosotros tratar de contrarrestar eso también con el buen trato de pelota que el equipo pueda llegar a tener. Y si Dios quiere, con la velocidad que nosotros tenemos, que es bastante importante. ¿Merma mucho el tema de no tener los jugadores titulares como Dorni Romero, por ejemplo? No, en realidad lo suplantaron bien los chicos que entraron, así que eso, la selección dominicana tiene buenos delanteros, así que los que están y los que van a jugar creo que van a suplir muy bien a los chicos que no están. ¿Reconocen campo mañana? ¿Mañana entrena? Sí, no sé, ahora voy a llegar al hotel y voy a ver bien el calendario y ahí vamos a planear todo el día de mañana. Muy amable. Buenas tardes, Gracias, Perú. gracias, Gracias. gracias, Gracias. 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 Gracias.